Adelante. Muy buenas noches con Pantalla todos, una completa. vez más para esta exposición de el Club Investigadores Historiando. Muchas gracias por estar presentes. En esta oportunidad tenemos al profesor Manuel de la Torre Ugarte Bustos desde Bolivia, quien nos va a hablar sobre Pacha como tiempo y espacio. Bien, esta presentación se va a dar gracias al auspicio de Agotur, que es la Asociación de Guías Oficiales de Turismo del Cusco. Hablando acerca de nuestro expositor, él es nacido en La Paz, Bolivia, es astrónomo y meteorólogo, es investigador de la cosmovisión andina y arqueoastrónomo. Es autor de varios libros y artículos sobre astronomía andina ancestral y astronomía moderna. Es consultor y conferencista en coloquios, seminarios y talleres de índole nacional e internacional. Es especialista en educación tecnológica. Él pertenece a la Asociación Boliviana de Avances de las Ciencias y a la Comunidad de Conocimientos Ancestrales y actual director del Complejo Astronómico Andino Chacana. Bien, en este momento nos encontramos todos los miembros del club presentes, ¿no? Saludamos entonces a Ahmed, a Jocelyn, a Gardenia, que es nuevo miembro para nosotros, y por supuesto a Franklin Pacuri. Y bien, por supuesto a nuestro expositor. Franklin, te concedo la palabra. Bien, ante todo, tengan muy buenas noches. Saludar al público que nos vienen siguiendo en estas capacitaciones que se brinda por el Club de Investigadores Historiando. Por otro lado, llegar a indicar acerca de este tema que va a brindar el doctor Manuel de la Torre, que es este investigador en el área de la astronomía. Tiene libros publicados que tal vez es un poco difícil de obtener acá en la ciudad del Cusco. Y también decirles lo siguiente, de que cuando él va a tocar el tema del tiempo y espacio y la Pacha, todo esto, quería anunciarles y decirles de que nosotros como profesionales en la labor guidista de turismo y así también a los interesados en adquirir esos conocimientos, decirles que nosotros sabemos que hay acá personajes que se han dedicado a este tema de la investigación del mundo andino. Y lo que yo quería decirles a través de astronomía, tenemos que ver cómo son los trabajos que se vienen desarrollando, como nosotros conocemos acá en Cusco, el astrónomo Dante Salas, también conocemos al astrónomo que es Erwin Salazar Garcés, que publicó un libro Astronomía, que muchos guías consultamos ese trabajo. Y así también están los trabajos que fue publicado sobre Tom Suidema, que es el calendario Inca. Y a través de eso también hay publicaciones recientes que es por un colega que es astrónomo en Lima, que es Pablo, y también decirles de que también, que en paz descanse, pues sería un astrónomo que se dedicaba a estudiar los códigos de Coricancha, que es Bernardino Flores, que bueno, no, felizmente no ha publicado ni un trabajo, ni un texto, pero se nos fue muy prontamente. Entonces, estos temas que nos va a disertar este Manuel de la Torre, que ha venido preparando muchos, muchos años. Yo quería decirles de que es una propuesta en la labor, tal vez, para que nos sirva estos conocimientos. Es una propuesta muy distinta, donde yo revisaba, pues, algunos de sus trabajos que había hecho en YouTube o algunas entrevistas en algunas conferencias, que son palabras que toca algo distinto que tal vez nosotros no podemos cómo pensar o utilizarles, tal vez, en nuestra labor guidística. Entonces, eso también, tal vez, nos gustaría a nosotros que estamos entrevistando a esta manera a Manuel de la Torre, ver pues cómo nos puede dar a conocer los avances, sus trabajos que ha realizado. Y también decirle lo siguiente a Manuel, de que como él ya tiene los libros publicados, ojalá es que con con esta entrevista que se difunda los textos y para poder consultar a el tema de lo que hoy tocamos, pues el tema de nuestra labor guidística. Entonces, estimado Manuel o astrónomo, yo le doy la bienvenida a este club de investigadores que se desarrolla muchos años en Cusco y agradecemos también a la institución Agotur Cusco por el apoyo que nos brinda. Y bueno,
Le cedemos pues la plataforma al astrónomo Manuel de la Torre. Yo creo que su persona es muy conocida en la zona de Bolivia. Yo creo que hoy nos están siguiendo estudiantes de turismo, guías de turismo y personas interesadas pues para aprender este tema de lo que nos va a abarcar. Le cedo la plataforma, estimado Manuel de la Torre. Bueno, muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes un poco el conocimiento que tengo después de más de 25 años de investigar el tema de la cosmovisión andina, especialmente de Tiwanaku. Conozco a Edwin Salazar, somos amigos hace muchos años, y también conozco a los otros investigadores. También me acuerdo de nuestro amigo, que era el señor Milla, que también tenía trabajo sobre la parte arqueoastronómica de la Chacana, de la Cruz del Sur y otras más. Su hijo sigue el legado del señor Milla, el muchacho. Tengo aquí su libro, Sadir Milla Euribe, que ha seguido los pasos de su padre. Ahí es muy interesante esa relación que tenemos entre Bolivia y Perú con los investigadores. Puedo decirles a ustedes que son historiadores, yo tengo sangre peruana, mi padre y mi abuelo eran del Perú, de Lima, y tengo el orgullo de ser descendiente directo del autor de la letra del himno del Perú, de don José de la Torre de Ugarte. Soy descendiente directo, he tenido varias veces eventos en el Perú donde me han agasajado por ser un descendiente de un meritorio personaje que es el que ha hecho la letra del himno del Perú, ¿no? Entonces me siento orgulloso de estar con ustedes, de poder intercambiar opiniones y darles a conocer todo lo que he investigado en el área de Tiwanaku, básicamente, pero yo llamo mundo andino porque es todos los Andes, incluido desde la cultura de Tiwanaku, junto con la Huari, tenían un imperio desde mediados de Chile y Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y hasta he encontrado en parte de Colombia todavía aspectos de ruinas y de cerámica tiwanacota, ¿no? Entonces, me estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este conocimiento. Como ustedes dicen también, tengo varios libros escritos. El último, que es este, que es de Cosmovisión Andina. Ya lo venden inclusive en Cusco, diré en Puno. He dado muchas conferencias en Puno, en Arequipa, en Tacna, en el norte de Chile también. He estado ahí, hasta en Nazca he estado en una reunión hace unos 2 años atrás. Entonces, me invitan mucho a hacer, antes de la pandemia, viajaba mucho a Chile, a Argentina, inclusive al Brasil. Hoy en día es por este medio que nos estamos comunicando y he dado más de 20 conferencias digitales en estos últimos meses. Ayer he dado una conferencia, anteayer he dado otra, grupos así como el de ustedes, que me piden compartir este conocimiento, ¿no? Y como dice nuestro amigo, por ejemplo, una pena que un investigador que sabe mucho se nos vaya y no deje nada de escrito, ¿no? Entonces lleva todo su conocimiento. Es una pena, por eso es que yo aquí tengo otro amigo que era vicedirector del Instituto de Arqueología de Bolivia, el licenciado Freddy Arce, un señor que sabía mucho de todos estos temas, muchos años como vicedirector, y de repente un buen día se fue y no escribió ni un libro. Tenemos unos cuantos escritos de él, alguna conferencia que dio, pero da pena. Yo creo que esa es la importancia que un investigador transmita lo que conoce, lo escribe en libros, lo dé así en conferencias, porque nadie sabe cuándo nos vamos, ¿no es cierto? Y sería una pena que todo ese conocimiento de más de 25 años que tengo yo de investigación en el área de la
cosmovisión andina y de la astronomía, porque soy astrónomo profesional. He trabajado 25 años en la Universidad de La Paz, en astronomía, en física, y he entrado a este tema que es la arqueoastronomía hace más de 20 años. Con muchos investigadores hemos ido rescatando ese conocimiento y pretendo que se quede, especialmente en ustedes, que son gente joven, que están en el área de la historia, de la arqueología, de la antropología, para que sigan investigando, rescatando ese gran conocimiento de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Especialmente de los Andes, de la costa peruana. Tenemos mucho todavía que investigar y descubrir de lo que ellos conocían, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias por su invitación a estar con ustedes y transmitir el conocimiento que tengo en todo este tema. Bien, ahora entraremos al tema difícil de que es cómo, espero que entre las PowerPoint que he preparado. A ver, voy a introducir el PowerPoint. Díganme, por favor, si lo ven. No, doctor, todavía no se ve nada. ¿No se ve nada? No, doctor. Bueno, tenemos que volver a ver qué ha pasado. Minutito. Voy a apretar alguna tecla. Si me salgo, por favor, un minuto de paciencia, vuelvo a entrar. Bueno, ahí estamos. Ah, caramba. A ver si ahora aparece. No, todavía no. Caramba, ayer era más fácil y ahora no sé por qué no está queriendo entrar. ¿No aparece? No, doctor, está cargando. Está cargando, a ver. Ahora sí. Esperaremos un poquito. Ahora sí se ve. Bien, voy a poner pantalla completa. Sí, por favor. Ahora sí, pantalla completa, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, empezamos. Voy a ocultar este diálogo que hay aquí abajo. Ya. Muy bien. Este es el tema que hemos escogido, Pacha como tiempo y espacio. Pacha es una palabra en aymara y que también lo usan mucho en quechua, que en su denominación andina, según con qué otra palabra está Pacha, representa tiempo o espacio. He investigado otras culturas y ninguna tiene una palabra que represente la misma palabra, tiempo y espacio. En nuestra cultura andina, sí. Pacha, con otra palabra, nos indica un tiempo, o con otras palabras, nos explica el espacio de nuestras culturas. Ahí está mi nombre, Manuel de la Torre, especialista en arqueoastronomía. Tenemos un grupo aquí de investigadores que llamamos la Comunidad de la Sabiduría Ancestral. Gente de diferentes ámbitos y profesiones, hay arqueólogos, antropólogos, ingenieros, arquitectos, astrónomos como yo. Entonces, es un grupo que investiga la cultura andina. Hay una forma de decir en el mundo andino de que nadie tiene todo el conocimiento. El conocimiento está repartido en varias personas, y eso es cierto. Cuando nos reunimos varias personas, ahí sí podemos ver todo un conocimiento de nuestros pueblos ancestrales. ¿Qué entendemos por cosmovisión? Una de las definiciones. Es su relación con el cielo y su contenido. Cosmovisión. ¿Cuál es su visión
cómo explican el mundo en el que viven, el universo que tienen a su alrededor. Y tenemos dos bases, una física, que es todo lo que vemos, sol, luna, estrellas, planetas, inclusive algunos fenómenos meteorológicos que les llamaba mucho la atención antiguamente, el rayo, la nevada, la granizada, todo eso venía de la lahpacha, del mundo de arriba. Y tenemos la segunda fuente, que es mítica, sus divinidades, sus leyendas, sus, podemos decir, festividades que ellos tenían. Esa es la parte de, ese, de esa relación de ese cielo, el alapacha, decimos en aymara, lo de arriba, en esos dos aspectos. Y estas relaciones están muy enraizadas en sus aplicaciones prácticas. Como les digo, uno es la ubicación en el espacio, sus direcciones, sus niveles, el otro es su ubicación en el tiempo, la creación de sus calendarios civiles, religiosos y agrícolas. Eso es para nosotros una cosmovisión. Yo hablo mucho de lo que se diría la cosmovisión andina, de todos los Andes. En esa época no había fronteras, no nos dividían como hoy estamos divididos solo por fronteras en países, Bolivia, Perú, Ecuador. Antiguamente no, era todo un gran continente y grandes imperios. ¿Qué entendemos por arqueoastronomía? Es una disciplina, no hace más de 20, 25 años, que mira nuevas visiones acerca de la astronomía antigua de diferentes culturas de todo el mundo. Hay arqueoastrónomos en Egipto, en México, en Centroamérica, en todo lado. Se empezó los arqueoastrónomos en darse cuenta alineamientos básicamente solares, ¿no? Solsticios, equinoccios, que es la base de sus calendarios antiguos. Tratemos de imaginarnos hace 4.000, 5.000 años antes, cómo ellos podían determinar cuándo es época de siembra, cuándo es época de lluvias, cuándo vienen los fríos, cuándo es época de cosecha. Entonces ahí empiezan ellos a investigar y mirar el cielo, el mundo de arriba. Posteriormente encontramos que no solamente eran los cazadores de alineamientos, como hay muchos. Hay en Copacabana, hay en Tiwanaku, hay en el Cusco, hay en Machu Picchu. Ciertas direcciones y algunas posiciones que nos indican esos solsticios o equinoccios. Pero también entramos un poco más para investigar otros conocimientos astronómicos a través de evidencias, ¿no? Plasmadas, como decimos, en construcciones, hay otras en piedras, en cerros, tenemos una infinidad de cerros como el de Nazca y otros lados donde hay marcas de algo que hacían los pueblos ancestrales, ¿no? Y tenemos otra serie de objetos diversos. Entonces, la arqueoastronomía no solamente eran alineamientos. Hoy en día investigamos todas esas construcciones, las posiciones de piedras, los dibujos en los cerros, en las planicies y otros objetos diversos. Eso es lo que entendemos por arqueoastronomía, la unión de estas dos ciencias, la arqueología con la astronomía, nos permite hacer esa unión e investigar el conocimiento astronómico ancestral de nuestros pueblos. Y empezando, vemos ahí, por ejemplo, los primeros tres niveles de la esfera del mundo andino. El mundo de arriba, Alajpacha, el mundo de aquí, Acapacha, y el mundo de abajo, Mancapacha. El mundo de arriba tiene ahí el sol, la luna, los planetas, las estrellas, sus propias constelaciones, y como les dije, algunos fenómenos meteorológicos, ¿no? Que les llamaba la atención, que vienen del mundo de arriba, como el rayo, el trueno, las nevadas, el granizo, las heladas. Entonces, eso estaba relacionado al mundo de arriba. Algunas animales que vuelan son del mundo de arriba, el cóndor, los pajaritos, aves. Después tenemos el Acapacha, que es el mundo donde vivimos nosotros, empezando por el centro, que antes era Tiwanaku. Ellos empezaron a moverse en varias direcciones. Lo primero que encuentran son las
cordilleras, especialmente del altiplano central, que está desde Puno hacia el sur de Bolivia, lo que llamamos el altiplano, es una altura, una planicie cesada entre las dos cordilleras que llamamos la occidental y la oriental. Ese fue su primer mundo. Después traspasaron estas montañas y se dirigieron ya en el lado oeste hacia el mar, hacia las costas del Perú, de Chile, al norte, al sur, se movieron, se fueron al este hacia el Amazonas. Ese fue su Acapacha, su mundo. Y finalmente tenemos el Mancapacha, el mundo de abajo, que está la Pachamama principalmente, la Madre Tierra, una serie de animales que viven en cuevas, por ejemplo, la arañita, las hormigas, la serpiente o víboras, algunos animales más grandes como el oso andino, que vivían en cuevas, eran del mundo de abajo, del Mancapacha. Todos los demás animales que caminan, como la llama y otros, tendríamos que son los animales del Acapacha. Vamos a empezar hablando Pacha como tiempo, eso que decimos, cómo ellos empezaron a darse cuenta qué época están, cuando llueve, cuando hay nevada, cuando se siembra. Para nosotros hoy en día es muy fácil. Tenemos nuestros calendarios hasta en los celulares, tenemos relojes que te marcan la hora, te dicen cuándo estás, dónde estás. Antiguamente no. Ellos tenían que salir a mirar el cielo y empezaron a darse cuenta de algunos movimientos cíclicos, por ejemplo, día y la noche. Es el primer movimiento que ellos se dieron cuenta que era cíclico. Después del día venía la noche y volvía el día. Después empezaron a buscar otros medios para tiempos más largos. Y ahí encontramos, por ejemplo, la famosa chacana. La base de los calendarios que yo estoy revisando, investigando, tienen como relación la chacana, que es la cruz cuadrada o cruz escalonada. En el Alajpacha estaría la cruz del sur. Pero no solamente está ahí, está en muchas manifestaciones que encontramos en todo lado, la famosa cruz andina. En mis investigaciones en Tiwanaku he encontrado que no hay una sola cruz o chacana. Hay tres diferentes chacanas que tienen que ver con sus tiempos. Ahí están las tres diferentes chacanas. Yo llamo chacana primigenia, la foto del centro, que es una simple cruz cuadrada. Los cuatro lados tienen el mismo largo o ancho. No es como la cruz cristiana que tiene el palo de abajo más largo. Eso se conoce a la religión católica, la cruz cristiana o católica. Tenemos a la izquierda la chacana solar, que de una cruz sencilla, por ejemplo, aparece un ángulo más en sus intermedios. Estoy marcando con la flechita, espero que se vea. De dos partes normales de una cruz aparece un ángulo más en los cuatro costados. Yo llamo eso la chacana solar. Y después está la chacana lunar, la foto de la derecha, donde tiene dos ángulos más, ya no uno. Desde una parte central a un lado, vemos dos ángulos más. Yo le llamo eso la chacana lunar. Y ahora vamos a explicar por qué. Nos paramos un rato a hablar de las chacanas. Hay gente que no cree en las chacanas. No sé si el verdadero nombre está bien puesto. Recordemos que muchos de los conocimientos ancestrales no teníamos bases de sus nombres, pero varios investigadores empezaron a llamarla chacana. Y ahí tenemos Huaca de la Palma en el Perú, toda una pared llena de chacanas solares. Aquí se ve bien un solo ángulo, desde la parte de arriba a la izquierda o a la derecha, un ángulo. Esa es una chacana solar para mí. Abajo a la izquierda tenemos en la Isla de la Luna, en el lago Titicaca, al lado boliviano, un templo llamado el Templo de la Luna. La isla ya le dicen Isla Lunar o Isla de la Luna, donde vemos ahí ventanas con doble ángulo, como les he dicho. Ahí tienen sus... Desapareció la... No sé dónde está. Aquí está.
doble ángulo entre una parte superior y una derecha y vemos doble ángulo. Ahora vamos a explicar por qué le digo de la luna. Arriba a la derecha tenemos un muro achacanado, le han dado el nombre, o sea, de chacana, en ese templo de Ventasor en Chiclayo, en Perú. Se nota claramente la chacana solar ahí de un solo ángulo intermedio. Abajo tenemos otro, un palacio de Marenca, creo que dice Maranca, toda una pared también con chacanas. Entonces se las encontramos en todas aquellas culturas ancestrales de nuestros pueblos. Encontramos en otras situaciones, en el desierto de Atacama, en Chile, hay esta enorme chacana triple. Abajo tenemos una serie de tejidos, un tejido wari que muestra una chacana, un gorro tiwanaku donde se ven chacanas, y el otro también es un tejido tiwanaku donde se ve una chacana solar. Arriba a la derecha tenemos esta, una piedra tallada con la chacana y una espiral. Entonces encontramos en muchas de nuestras culturas ancestrales de hace miles de años. Y ahora empezamos a hablar del tiempo. ¿Cómo ellos podían saber del tiempo? Se dieron cuenta, en principio, ya hemos dicho día y noche, que es el día, que uno de los cuerpos que era cíclico era la luna, la Mama Paxi. Se dieron cuenta que había fases lunares, de una luna llena, cuarto creciente, o a luna nueva, cuarto menguante, que tenían duración de 7 días. Cada 7 días la luna cambiaba de forma. Y eso para ellos era el tiempo corto, lo que en otras culturas, de ahí viene la semana. Esto también se dieron cuenta en otras culturas, no solamente aquí, en Egipto, en México. Y de ahí viene lo que llamamos la semana de 7 días, es justamente en base a las fases de la luna. Después viene el tiempo medio, que es básicamente un ciclo completo de la luna, de la Mama Paxi en Aymara, que es de una luna llena a otra luna llena, son 28 días. En astronomía hay unas discusiones, no son 27 y medio, no son 29, según desde el punto de observación vemos, pero en un calendario común y corriente y para el pueblo, una luna llena y empezamos a contar los días hasta la próxima luna llena, son 28 días. Eso llamaban el tiempo medio. Y ahí aparecen los meses lunares que lo han usado en muchas culturas. Y finalmente, el tiempo largo que dice nuestro pueblo está gobernado por el sol, el Tata Inti. Todo un ciclo desde una posición de mirar el sol, marcar. Y en esa época estamos hablando de, para ellos, la Tierra era el centro del universo. Todo se movía el sol, la luna, algunas estrellas, por ahí viene el nombre de planetas, en griego que planeta quiere decir estrella que se mueve. Entonces se dieron cuenta que se movía el sol desde un punto a otro punto, era un ciclo anual que hoy llamamos 365 días. Y ahí empezaron a construir templos y observatorios de movimiento de sol. Entonces con estos tres tiempos, ellos ya tenían completo para un calendario de épocas, por lo menos hasta 365 días. Ahí está el tiempo corto y esa es la chacana lunar. Desde una fase lunar como luna llena a cuarto menguante, fíjense, tiene 7 ángulos. Una forma como eso que el tiempo es muy abstracto, cómo lo podemos medir, cómo lo podemos explicar. Ellos inventaron estas chacanas donde sus ángulos marcan 7 días de una posición de luna a otra posición de luna, y si hacemos el ciclo completo, 7 días a un ciclo, 7 días a luna nueva, 7 días a luna cuarto creciente, perdón, y 7 días a luna llena otra vez, completando en 4 fases los 28 días de del mes lunar. Y de ahí nace el tiempo medio.
7 días, otra fase, hasta que completamos de una luna llena a otra luna llena, 28 días. Y ahí podemos ver esas chacanas lunares, por ejemplo, estas son piedras en Tiwanaku, en uno de los templos que se llama el Cantataita. En este templo, que para mí era de la luna, habían 7 de estas piedras dobles para marcar el año de los 13 meses lunares. Si ustedes se dan cuenta, si son meses de 28 días, en un año tendrían que ser 13 meses. Y eso lo han tenido muchas culturas en otros continentes también, el año de 13 meses. Otro lugar donde encontramos lo mismo es la isla de la luna, Coati también le dicen, en el lago Titicaca, en el lado boliviano. Si ven en la foto de arriba, hay 3 cuadrados negros, son 3 templos o ruinas de templos. El del centro era el principal, ese era el templo de la luna. Vemos al lado derecho una foto de un portal, que si se ven la parte del dintel superior es una media chacana lunar de doble ángulo. Este es un templo muy lindo, tiene 3 paredes este templo, ahí vemos en la foto superior una pared donde hay 3 puertas y hay 4 ventanas, ahí está la ventana agrandada y son esas chacanas lunares, inclusive en 3 dimensiones, entra hacia adentro y entra la luz al cuarto en la parte inferior de la ventana. En la parte inferior tenemos un dibujo hecho por el año 1900, donde este templo estaba bastante bien conservado. Lamentablemente después lo han destruido. La foto de arriba ya es una reconstrucción que han hecho los arqueólogos. El otro lado, la pared que vemos en la foto inferior central está destruida. Y al otro lado, a la derecha, habría la otra pared. Aquí podemos ver también mucho de la cosmovisión andina. Por ejemplo, hemos hablado de 3 niveles. Mundo de arriba, mundo de aquí, mundo de abajo. Cada una de estas puertas representaría uno de esos mundos. La primera puerta a la izquierda sería el mundo de arriba, el Alajpacha. La del medio sería el mundo de aquí, Acapacha. Y la de la derecha sería el mundo de abajo, Mancapacha. Hablando con los samautas y los yatiris, dicen, cada puerta también representa, el mundo de arriba es el futuro, el mundo de aquí es el presente y el mundo de abajo es el pasado. Entonces, cuando quieres pedir algo a esos 3 niveles o esos 3 tiempos, tienes que hacer tu ceremonia en esa puerta. Si quieres algo para tu futuro, andas a la ceremonia con una mesita de quemar en la puerta de la izquierda. Si quieres algo para aquí, para tu presente, problemas de salud, de trabajo o algo que quieres ahora, haz tu pedido en la puerta del centro. Y cualquier cosa del pasado, qué sé yo, se ha muerto una persona y qué sé yo, estabas peleada, andas de la pues a la puerta del pasado, dice, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 puertas que representan los 3 niveles y las 4 ventanas representarían las 4 direcciones, que hoy nosotros llamamos norte, sur, este, oeste. Aquí estarían las 4 direcciones plasmadas en esta pared. Y si hablamos un poco de la numerología andina, los números sagrados es el 2, el 4, el 3 y el 7. Aquí vemos el 3 en las 3 puertas. El 4 en las 4 direcciones. Si sumamos 3 más 4, es el número 7, que es muy importante en el mundo andino. Si ustedes van a Tiwanaku, todos los templos tienen 7 gradas para ingresar. En la pirámide que vamos a ver más tarde, tiene 7 niveles también. El 7 era muy importante para nuestros pueblos ancestrales. Y aquí estaría esa numerología y esa parte de la cosmovisión andina que nos habla sobre sus 3 niveles y las 4 direcciones. Y aquí tenemos el tiempo largo. Hoy en día sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero más o menos hasta la Edad Media creían que la Tierra era el centro del universo. Es Copérnico el que va donde el Papa y le dice, he hecho mis investigaciones y resulta que el Sol es el centro, no es la Tierra.
Sacrilegio para el Papa y todos los sacerdotes, ¿no? Y lo conmina el Papa, y esta es la historia de Galileo. Tú hablas de eso, te vamos a quemar por hereje. Entonces Galileo se cayó, pero hay una famosa frase en su historia que dice que al salirse de la entrevista con el Papa, desde la puerta le dice, pero sí se mueve, y salió corriendo, ¿no? Hay otro astrónomo en la historia de eso, Giordano Bruno, que dice, no, el sol es el centro, la tierra gira. Lo quemaron por hereje, por ir en contra de las disposiciones del Papa, ¿no? Hoy sabemos que la tierra se mueve, pero para nuestro pueblo andino ancestral, el centro era la tierra y todo se movía, y ellos hacían observación del sol en las diferentes épocas, porque pareciera que el sol cada día al amanecer aparece por diferente lugar y al anochecer también se pone por diferente lugar. Ya ellos empiezan a hacer sus marcas. Por ejemplo, este es el templo del Calasasaya en Tiwanaku. Para nosotros es un gran calendario solar. Si nos ponemos al centro del templo, vemos hacia el este, la pared nos muestra cómo el ángulo izquierdo de la pared coincide con solsticio invernal, 21 de junio. El ángulo de la derecha de esa pared coincide con la salida del sol en el solsticio vernal. Y por la puerta principal que estamos viendo aquí al centro, si estuvieran aquí, iríamos mañana pasado a Tiwanaku, sale el sol exactamente por esa puerta en los equinoccios. El lunes es 21 de septiembre, equinoccio de primavera, pero un día antes y un día después se puede ver cómo el sol sale por la puerta. Y es así como ellos controlaban su calendario. Desde el 21 de junio, que hoy llamamos Año Nuevo Andino, para ellos era el cambio de ciclo en el invierno, empezaban a marcar y a contar, y ahí está el nombre de Wilcacuti, el retorno del sol. Pareciera que en toda la época de mayo, junio, el sol se va hacia el norte. Y ellos tenían miedo de que el sol se vaya y se mueran de frío. Y de ahí nacen los famosos intihuatanas que hay en el Cusco, que hay en Machu Picchu, que hay en el Tiwanaku. Intihuatana es amasar al sol. Ellos se hacían ceremonia para que el sol no se vaya entre el 21 de junio, cuando empieza mucho frío, la noche se hace cada vez más larga. Hemos hecho algo malo y el Tata Inti o el Wilca se está yendo. Y después los astrónomos veían al tercer día de que el sol estaba en esta esquina, el sol retornaba. Y los astrónomos y los sacerdotes gritaban, Wilca Cuti, Wilca Cuti. Wilca, el sol, Cuti, retorna, regresa. Entonces era la fiesta del Año Nuevo que llamamos hoy. Para él ser el retorno en un nuevo ciclo del sol, en el Wilcacuti, y veían cómo el sol se iba moviendo hasta que, por ejemplo, llega la primavera, época de siembra en el altiplano boliviano, en toda la zona andina, es la época cuando el sol sale por este portal, y en otros lados tenían sus marcas de los equinoccios, de los solsticios. Y finalmente, el medio año es el solsticio de verano, la otra esquina, el Wilcacuti de verano. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un conocimiento astronómico. Este ángulo desde el solsticio de invierno al equinoccio es por la inclinación del eje de la Tierra, hoy sabemos en astronomía qué es eso, 23 grados 27 minutos tiene ese ángulo. Del equinoccio hasta el solsticio de verano, son otros 23 grados, 27 minutos. Ellos hicieron esta construcción exactamente de ese tamaño de los ángulos. 23 y medio más 23 y medio nos da 47 grados, que sería mirando de donde está el hombre, 47 grados sería el largo de esa pared. Abajo vemos en amarillo lo que ellos creían el movimiento del sol desde el 21 de junio al 21 de diciembre y el retorno, lo que ellos llamaban todo un ciclo y hoy llamamos Año Nuevo. Ahí están las cuatro ceremonias principales. Hemos encontrado el nombre de las ceremonias que ellos hacían. 21 de junio hay
tres ceremonias, que una es el Huilcahachalaymi, gran fiesta del dios Sol. Se dice en la tradición, desde que sale el sol el 21 hasta que se pone, es fiesta. No se trabaja, no se hace negocio. Llamamos Maracalta el comienzo del año, el nuevo ciclo. Y llamamos Haka Inti el solsticio de invierno, que quiere decir la noche más larga, el día más corto, en la noche de más frío. Ese es el Haka Inti. Esas tres ceremonias se festejan el 21 de junio. 21 de septiembre, el lunes, vamos a festejar el Auti Wilka Chica, que es el equinoccio de primavera, cambio de parcialidad, dicen ellos, y época de siembra. 21 de diciembre hay otras tres ceremonias, el Hualca Huarachincancha, que es el medio año, el Wilcacuti, que es el cambio de dirección del sol, y el Haka Inti, que es el solsticio de verano, el día más largo y más cálido de nuestro año. Y finalmente, el último equinoccio, el Ayu Wilcas Chica, que es el equinoccio de otoño, que es cuando ya se va a cosechar. Sembramos en septiembre y en marzo hasta mayo son las épocas de cosecha, antes que venga el invierno. Aquí tengo lo que yo llamo el gran ciclo de la cruz andina, de la chacana solar. Por eso decimos solar, porque las partes principales de esta cruz marcan los cuatro, dos solsticios, dos equinoccios que hemos hablado. Empezamos con el Huilcahachalaymi, el 21 de junio, arriba de esta gran cruz. Medio año después está el Huarachincancha o el Huilcacuti en la parte inferior. Los dos equinoccios al centro de la cruz. Y en las cuatro esquinas de esta chacana hay cuatro ceremonias muy conocidas que eran, digamos, hechas por ellos. 2 de agosto, la fiesta de la Pachamama, es cuando se dice la Pachamama despierta del largo invierno, el 2 de agosto. Hoy en día, por lo menos en todo Bolivia, llamamos el mes de la Pachamama agosto, y se hacen ceremonias de solicitud. La Pachamama despertado, se le pide que nos vaya bien. Antiguamente era que haya buena siembra, que sea un año venturoso en alimentos. Hoy en día pedimos todo, pedimos para nuestros negocios, para nuestra salud, para nuestros estudios, el día de la Pachamama, 2 de agosto. Después del 21 de septiembre, viene la fiesta de los difuntos, 2 de noviembre, que también se celebraba hace años. Es esta fiesta andina, 2 de noviembre, el día del difunto o de nuestros ancestros. Aquí vemos cómo después en la colonia nos imponen una serie de fiestas para hacer desaparecer las fiestas nuestras. Recuerden que es el 1 de noviembre, es Todos Santos, una ceremonia española católica, ¿no? Pero nuestro pueblo seguía festejando el 2, que es el Día de Difuntos. Yo encontré un escrito en la ciudad de ustedes, en Cusco, que decía Pizey: estos indios locos sacan a sus muertos a pasear las calles, porque antiguamente en la fiesta de difuntos se sacaba a pasear a las churpas, y en el Cusco lo hacían los incas. Ahí en ese edicto dice, está prohibido volver a sacar a caminar o a pasear a los muertos. Entonces, ¿qué hace nuestro pueblo? Se va a los cementerios, y hasta el día de hoy, por lo menos aquí en Bolivia, el 2 de noviembre, es una ceremonia de ir a visitar a las personas que se han ido, que nos han dejado. Aquí hay la tradición de preparar la comida que le gustaba a la persona que se ha ido. Se pone torta, se pone dulces, fruta. Se arma una especie de altar el 2 de noviembre para las personas que ya se han ido. Después del medio año de junio, de diciembre, viene la fiesta de la nata, que es el 2 de febrero. Ahí también encontramos cómo viene la transposición de la religión católica. Y hoy en día el 2 de febrero es la gran fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no es cierto? En Puno son 15 días de fiesta. Todo el altiplano hay iglesias de la Virgen del Carmen y se celebra, tratando de hacer desaparecer la fiesta de la nata, que es el agradecimiento de todo lo nuevo. Hemos sembrado en septiembre, en febrero ya están saliendo las primeras plantas
y se agradece a la Pachamama por los nuevos alimentos. También en esa fecha se marcan los animalitos, han debido ver ustedes las llamitas con sus orejas de colores, con lanitas de colores, es la marca de lo nuevo. Hoy en día, no sé, aquí en Bolivia, el anate está mezclado con el carnaval, que es una fiesta católica. Hoy llamamos anata aquí en Bolivia eso. ¿Qué es lo importante? El día de la challa. Aquí es el martes de carnaval, el día de la challa, donde challamos todo lo nuevo. Hoy ¿qué challamos? Carro nuevo, casa nueva, computadora nueva, ¿no? Antiguamente era solo ir a las sementeras donde están los sembradíos y challar la buena producción y agradecer a la Pachamama. Después del equinoccio de otoño, del 21 de marzo, la última fiesta es la fiesta de la Chacana, la fiesta de la Cruz del Sur o de la Posición, que nos marca el momento de la cosecha. Cuando la Cruz del Sur se para perfectamente en forma vertical sobre los templos, marca que ya tiene que haberse terminado la cosecha porque viene el gran invierno. Vienen las heladas en el altiplano y viene el invierno. Y también se dice la Pachamama entra a dormir. El largo invierno desde el 3 de mayo, 2 de mayo, la Pachamama se entra a dormir para despertar en agosto. Esas son las 8 ceremonias principales del calendario andino. Y ahí tenemos las constelaciones andinas que hemos rescatado, que marcan predicciones de ese gran ciclo agrícola. Arriba tenemos una especie de poncho, a la derecha arriba, y unas 3 estrellas del centro que marcan como una especie de puente. Es un chacasiltu. Vamos a ver enseguida las constelaciones. Después está la chacana, la Cruz del Sur, que se observa en julio. Después de septiembre se observa los ojos de la llamita, las carguanairas. Antes del 21 de diciembre se observa un grupo de estrellas que se llama la onda de estrellas. Después por la izquierda, abajo, tenemos un enmarañado de estrellas, una rueca de estrellas antes del equinoccio de marzo. Está la Huipala famosa. En el cielo hay una constelación de la Huipala, Huarahuara. Y terminamos con ese arbolito que representa a la familia. Es un árbol de la familia. Estas son lo que llamo yo el gran ciclo de la Cruz Andina, de su calendario, cuando se observan las constelaciones y cuando se realizan esas 8 ceremonias. Aquí estaría el calendario lunisolar. Es una chacana de una punta, por eso decimos solar, porque durante un ciclo del sol tendríamos 13 meses. Empezamos con el número 1 abajo, el primer mes después del 21 de junio, a partir del día 22. Después viene el segundo mes, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y entramos como en espiral, el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo, el doce, y el último mes está al centro de la chacana, el mes 13. Si nosotros marcamos o multiplicamos 13 por 28, nos va a dar 364 días. Nos faltaría el día 365, que es justamente el día 21 de junio. No está en el calendario andino. Se dice que es el día dedicado al Tata Inti, al Padre Sol. Ese día, como les he dicho, se dice no se hace negocio ni se hace trabajo. Por eso no está en su calendario. El primer día del primer mes es el 22 de junio, comparando con nuestro calendario nuestro. Y el último día del mes 13 es el 20 de junio. El día 21 no está en el calendario. Ese es su famoso calendario andino anual. Aquí hay una muestra de uno de los meses. Hemos encontrado sus nombres en aymara y en quechua. Hemos hecho la comparación con el calendario occidental. Por ejemplo, este es el mes de la nata. Ahí decimos del 1 de febrero al 28 de febrero. En el calendario occidental es el único mes de 28 días que ha quedado. Y ustedes como historiadores ven un poco la historia de los calendarios. Tenemos que ha habido 3 reformas, ¿no? La primera reforma de Julio César,
la segunda reforma de César Augusto y la tercera reforma del calendario del Papa Gregoriano, ¿no? Ahí es donde han ido destruyendo ese calendario de 13 meses lunares que había antiguamente. Y queda lo que tenemos hoy, 12 meses de un calendario, yo digo, artificial, porque hay meses que tienen 30 días, hay otros meses que tienen 31 días. El único mes que queda con 28 es en febrero, ¿no? Y la última reforma hace inclusive que cada 4 años, el mes de febrero, se le aumenta el día 29, ¿no es cierto? Entonces ahí está una idea de cómo es el calendario. Eso es la parte del tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito, Pacha como espacio. Ahí está la Cruz del Sur, la chacana, chacana guaraguara, decimos, en el cielo, en el espacio. Ahí está Tiwanaku. Podemos reconocer 3 de los diferentes templos que hay. Este que parece un seso es lo que es la pirámide Acapana, que hasta el día de hoy no se la puede reconstruir, porque en toda la época que no ha estado esto protegido, se han llevado las piedras. Piedras cortadas, muy lindas, se han ido llevando desde la época de los españoles, de la colonia, para hacer las iglesias, para hacer los palacios. Toda la época de Plovicán, igual nadie conocía Tiwanaku y todo el mundo se iba a sacar piedras. Encontramos construcciones en Tiwanaku, en Desaguadero, en la parte peruana también, piedras llevadas de Tiwanaku para sus construcciones. Los puentes del tren que iba desde La Paz hasta Huaki, cerca de la frontera con el Perú, el tren que unía con el Perú, todos los puentes eran hechos con esta piedra. Entonces es muy difícil en este momento reconstruir. Más arriba tenemos esta construcción larga, que sería el Calasasaya, que les he dicho, donde hoy en día se hacen las ceremonias. Delante de este templo hay un templo subterráneo que se llama semisubterráneo, el templete semisubterráneo. Estos 3 templos también marcan los 3 niveles que hemos hablado. La pirámide, el mundo de arriba, han construido un templo para subir hacia la Lajpacha, al mundo de arriba. El Calasasaya, este templo grande, es del mundo de aquí. Hoy en día ahí se hacen las ceremonias. Calasasaya se dice porque todo el alrededor de este templo tiene unas enormes piedras paradas. En Aymara, Cala es piedra, Sasaya es parada. De ahí viene el nombre del templo, porque todo su alrededor, en las paredes, están esas piedras de más de 3 metros de altura paradas. Y el tercer mundo, que es el mundo de abajo, el Mancapacha, es este templo semi-hundido. Justamente se baja de la superficie 2 metros para acercarnos al mundo de abajo, a la Pachamama. Estos 3 templos también serían relacionados a esa cosmovisión. También la pirámide sería para hacer ceremonias del futuro. El Calasasaya son para hacer ceremonias del presente. Y el mundo de abajo, el pasado, en el templete semisubterráneo. Esta es una idea de un arquitecto, Escalante, que es también arqueólogo, ha sido muchos años director del Instituto de Arqueología de Bolivia. Él dice que sería así. Ahí tendríamos la pirámide de 7 niveles, tendríamos el Calasasaya con la Puerta del Sol en el centro del templo, desde donde se hace la observación que les he comentado, que de ahí se ve los solsticios y los equinoccios. Ahí está el templete semisubterráneo, que es el que más o menos está reconstruido, igual el Calasasaya. Y hay otra serie de templos que todavía no han sido reconstruidos. Aquí atrás está el famoso Umapunku, un templo hermoso. Todas las piedras son talladas. Han debido escuchar en National Geographic y demás. Han hecho muchos videos sobre este templo, que es excepcional por su construcción. Y ahí tenemos otros templos que están marcados, pero todavía no están desenterrados. Este es el famoso Calasasaya. Aquí está la puerta principal de ingreso. Esta es la pared este. Y justamente donde está ese redondo celeste es el punto de observación. Ahí están las esquinas que marcarían los solsticios y la línea directa para ver los equinoccios en 21 de septiembre, 21 de marzo.
Ahí está el templo, adelante de este templo está el templete semisubterráneo que lo vemos aquí. Es una imagen de el 21 de junio, cuando el sol se está poniendo sobre un volcán apagado que se llama el Capía. Esto ya es en territorio peruano. Es la montaña sagrada porque para ellos el 21 de junio el sol se entra a su gran palacio en esta montaña del Capía, ¿no? Ahí estaría el Calasasaya y los otros templos que son los que marcan las ceremonias de este mundo andino. Justamente el 21 de junio, cuando se está poniendo el sol, se ve en la puerta este rayo de luz que une el Capía con el Nevado Illimani. Es una ceremonia especial, la despedida del sol ese día, cuando se unen los dos grandes cerros sagrados, ¿no? El Capía y el Illimani. En esa forma, ahí está el sol entrándose en el Capía, el volcán Capía que está en la parte ya de Perú, en Desaguadero. Esa línea de la luz solar marca por esta puerta la unión con el Illimani. Eso marca el inicio del nuevo ciclo. Esta es la pared oeste de este templo del Calasasaya. Estas piedras gigantes justamente son las Calasasaya, las piedras paradas. Y se ha encontrado que tienen posición astronómica solar. El sol desaparece en el año nuevo, en la primera piedra a la derecha, justamente está ahí solsticio de invierno, y ahí al fondo está el Capía. Y cada 28 a 30 días va poniéndose el sol sobre cada una de estas piedras gigantes, marcando el calendario. Esta foto, por ejemplo, que tiene en la derecha es justamente de mañana pasado. Si nos vamos a Tiwanaku a las 6:30 de la mañana, podremos ver salir el sol justo sobre la puerta, marcando el equinoccio, época de siembra. Al otro lado tenemos el diagrama, que ya lo hemos visto varias veces. Desde el centro de este templo podemos ver el solsticio y los equinoccios. Y es una cosa interesante porque ahí se nota el conocimiento astronómico. Nosotros no vivimos en el Ecuador. El equinoccio es cuando sale el sol exactamente por el punto ecuatorial. Nosotros vivimos al sur. Tiwanaku está a 16 grados 32 minutos sur. Y se nota que la pared esta, cuando la han construido, han recosido la puerta. Esta puerta no está en la mitad de esta pared. La mitad queda por aquí. Han movido la puerta para que coincida con el equinoccio alrededor de 111 centímetros para que coincida con el Ecuador, porque nosotros vivimos en el sur. Vuelvo a decir, a 16 grados sur. Entonces, si ellos hubieran construido la puerta al centro, nunca hubiera coincidido el sol con la puerta. Aquí se nota parte de ese gran conocimiento astronómico. Ahí tienen la famosa Puerta del Sol, con el ser central. Y aquí abajo, según un arqueólogo alemán, Posnansky, que es el primero que ha hecho las excavaciones en Tiwanaku, él dice que aquí está el calendario solar del movimiento del sol para él en 12 meses. Sería así. En la parte del friso inferior hay una especie de zigzag y en cada lugar hay unas figuras de soles. Entonces él dice, por ejemplo, que el 21 de junio el sol está aquí a la izquierda y empieza a moverse. Julio sería el siguiente sol por arriba. Agosto sería el siguiente sol por arriba. Septiembre sería el personaje central del equinoccio de primavera. Octubre es el siguiente sol. Noviembre es el siguiente sol por arriba. Y termina en diciembre en el otro solsticio, en la otra esquina de la puerta. Y después se camina por abajo, dice él. El sol de abajo es enero. El segundo sol por abajo es febrero. El tercer sol que coincide con el del
equinoccio es justamente el de marzo, equinoccio de otoño. Seguimos para abajo, mes de abril, y terminamos mes de mayo para volver al nuevo ciclo. Eso lo escribe este señor Poznanski en su libro que lo publicó allá por el año 1922-25, ¿no? Está ahí su teoría. Mucha gente cree que este es un calendario solar y pues ahí está. El templete semisubterráneo que hemos hablado es este. Aquí hay una foto de cuando lo ha descubierto en una excavación en 1903. Descubren las paredes de este templo, que es muy famoso porque tiene unas figuras clavas, se dice, unas cabezas en los cuatro lados de este templete semisubterráneo. Son cabezas diferentes todas, no son ninguna igual. Muchas teorías sobre el tema nos dicen que es todas las razas humanas estarán representadas ahí, porque ahí se nota cabezas con nariz aguileña, hay otras cabezas tipo negroides. Entonces hay una teoría que se dice que son todas las razas humanas. Volvemos a hablar, es un templo para nosotros del mundo de abajo, de la Pachamama del pasado. Su ingreso al templo es por el sur. Todos los templos tienen ingreso por diferente dirección. Ahí está la escalinata de siete gradas y se ingresa por el sur. Y aquí habría sido también desenterrado en aquella vez el gran monolito de 8 metros, que es el monolito principal que ahora está en el museo. Unos le dicen que es un monolito hembra, es Pachamama. Es un enorme monolito muy lindo. Le dicen el monolito Bennett, porque es el señor Bennett, el arqueólogo Bennett, el que lo encuentra y lo descubre en este templo, echado junto a estos otros tres monolitos que están ahí. Estos son tres monolitos bastante deteriorados, pero estaban echados aquí junto al gran monolito Bennett. Así se ve de noche. Ahí tenemos la Cruz del Sur, arriba. Se para así en mayo, marcando el fin de las cosechas, el inicio del invierno. Estas dos estrellas que vemos a la izquierda son dos estrellas muy brillantes que para nuestro mundo andino representan los ojos de la llama, Carhuanairas. Una serie de posiciones de estrellas muy interesantes hemos encontrado en Tiwanaku. Ahí está la pirámide Acapana, el tercer templo importante, de 7 niveles. Aquí hay diferentes concepciones de los arqueólogos y arquitectos. No está reconstruido porque, vuelvo a decir, las piedras ya no hay que conseguir, hay que hacer todo un trabajo nuevo para volverlo a reconstruir. También tiene orientación astronómica. Desde un pequeño centro que hay aquí abajo, se ve cómo marcan las esquinas de este templo, los dos solsticios, y por la escalinata principal sale el sol en los equinoccios. Es también un templo con posición astronómica solar. Este es el famoso templo que les digo, el Pumapunku, muy también destruido, pero llama la atención las piedras talladas que tiene. Todas sus piedras son talladas. Si ven el dibujo de abajo, eso que está en amarillo, son tres bloques enormes. Se ha calculado que cada bloque pesa 120 toneladas. Nadie sabe cómo han trasladado ahí, porque no es de ese lugar. Aquí hay otra vista. Fíjense dónde están esas puertas. Esos son los bloques inferiores de 120 toneladas. Son tres bloques que no sabemos cómo se han llevado hasta ahí. Igual tenemos ahí las puertas. Son puertas de una sola piedra, igual que la Puerta del Sol. Pesan 10 toneladas. ¿Cómo movían las piedras? No sabemos. Ahí viene una infinidad de teorías, desde las más fantásticas. Por ejemplo, hay un señor alemán que ha escrito un libro que se llama Recuerdos del Futuro, von Daniken, que él dice que todo esto ha sido construido por los extraterrestres. Han venido con sus naves, movían las piedras. Para nosotros es muy fácil de decir eso.
pensamos que había alguna tecnología humana que les permitía mover las piedras. Estamos en esas teorías. Vean estas piedras H, llamamos estas que están aquí al centro, parecen letras H, son piedras idénticas, hay más de 20 de estas piedras, como si fueran hechas en un molde. No sabemos cómo con un dintel y un combo puedes hacer esa finura de estas piedras o de las puertas. Vuelvo a decir, hay una serie de teorías de qué tipo de tecnología tenían para labrar las piedras. Y vamos a ir rápidamente a ver otro observatorio, como el que está en Copacabana. Ahí está la famosa Orca del Inca, le llamaban, estas dos piedras que se ven en el dibujo, en la fotografía, dos piedras paradas y un dintel, una piedra echada, que están en el seso del izquierdo, donde está saliendo humo justamente. A mitad del seso está esta que llamaba la Orca del Inca. Para nosotros no es orca ni es inca, es un antiguo observatorio también solar llamado el Pachataca, que casualmente decimos el 21 de junio, un haz de luz se posa en el dintel marcando el inicio del año. Y aquí tenemos ese diagrama, donde en una piedra de costado encontramos un orificio que coincide exactamente con la salida del sol en el solsticio del 21 de junio, ingresa la luz y se posa en el dintel de ese observatorio llamado Pachataca. Aquí vamos a ver las fotos. Ahí está el solsticio. En el equinoccio pasa otra cosa parecida. El sol sale por otro lado y hay unas piedras que marcan también los equinoccios. Ahí están los orificios y las piedras que marcan solsticios y equinoccios. Y así es como se ve el 21 de junio. Esa es la piedra con su orificio en el medio. El 21, el rayo de luz entra por ese orificio. Fíjense la forma de la piedra, está tallado. Esta piedra más grande tapará la piedra grande de la orca o del observatorio. Y esta pequeña tapará la otra, ahí está. Ya está desplazado, ya no está al centro el sol. Ni tapan exactamente las dos piedras. Eso puede ser por la gran cantidad de época muy antigua. Para mí es un observatorio muy antiguo que marcaba desde esa época el solsticio y el equinoccio. Este es como marca el equinoccio. Hay estas piedras arriba a la izquierda talladas y justo por el centro va a salir el sol en el equinoccio este próximo lunes 21 de septiembre y 21 de marzo, y las piedras talladas que ya están rotas, esas grandes piedras que vemos aquí, tapaban las dos rocas gigantes paradas y solo se iluminaba el dintel, marcando el equinoccio, época de siembra. Ese es otro gran observatorio que está ahí. Así se ve en el equinoccio, el 21 podríamos ir en la tarde, ver entrar el sol hacia el oeste, esto ya es territorio peruano, frente al lago Titicaca, debe haber un templo por ahí que marca cuando el sol baja en el equinoccio exactamente por el centro. Nos vamos a la Isla del Sol. Ahí también hay una serie de ruinas que marcan sus calendarios de las épocas del solsticio y del equinoccio. Hay una zona que se llama la zona de la piedra sagrada. Hay toda una leyenda de esa zona. Esta es la piedra sagrada y vean en la foto de abajo, de la derecha. Hay un terraplén muy grande donde se hacen las ceremonias. Y en el atardecer y en el amanecer se ve cómo el sol por el este sale sobre unos cerros y por el oeste desciende marcando los equinoccios y solsticios. El 21 de junio el sol se pone sobre la parte más alta de este cerro. Este 21 de septiembre va a ponerse el sol por el, digamos, la otra cabeza del cerro más pequeña. Y en verano, el 21 de diciembre, el sol se pone por la Isla del Frente. Son marcas desde sus calendarios. Hay una serie de diferentes formas como nuestros pueblos ancestrales marcaban sus calendarios
de solsticios y equinoccios muy importante para su ciclo agrícola. Ahí está, esta es una foto del 21 de junio. También el sol se ha desplazado un poco de la parte central. Eso nos indica el tiempo por el movimiento del sol y la tierra. Y hasta el día de hoy sigue, pero marcando en esa zona. Rápidamente hablamos de las constelaciones andinas. Ahí tienen, nuestro pueblo marcó dos épocas, cielo de verano, cielo de invierno. He rescatado en más de 20 años estas constelaciones. Este es el cielo de verano, justamente de esta época que estamos entrando. Perdón, es el de invierno. Estamos terminando esta época. Ahí está la onda de estrellas, ahí arriba está la Rueca, está la Huipala, está este río que es el que marca la llegada de las lluvias en octubre, noviembre. Aquí abajo está la Cruz del Sur, la Chacana, los Ojos de la Llamita. Eso es lo que marca el cielo de invierno. Y el cielo de verano que aparecerá dentro de unos meses es la otra parte. Tenemos un par de pumas. Tenemos el poncho que hemos estado hablando. Tenemos un brasero que marca las fiestas. Ahí está al otro lado, ya saliendo después del verano, en enero, febrero, ya salen las constelaciones del invierno. La Chacana, Cruz del Sur, los Ojos de la Llama. Ahí están las constelaciones andinas, que no podemos detenernos mucho por el tema de la conferencia. Habría que hacer otra charla exclusiva sobre la astronomía andina y sus constelaciones, ¿no? Es largo porque todas estas constelaciones, igual que en las constelaciones europeas, tienen sus leyendas. Cada una tiene su leyenda. Una cosa interesante que he encontrado es que las constelaciones andinas están alrededor de la famosa Vía Láctea o el río de estrellas que dicen ellos, Warawara Jawira. No he encontrado constelaciones en otras posiciones. Por lo visto, la Vía Láctea, el río de estrellas, era lo más importante para ellos. En mayo, la Cruz del Sur está arriba al centro, la Chacana, y las constelaciones están a su alrededor, ¿no? Completamente diferente a lo que es la cosmovisión europea, donde lo importante es el famoso cinturón zodiacal, el zodiaco, donde están las 12 constelaciones del Camino del Sol, que usa mucho los astrólogos, ¿no? ¿Quién de nosotros no sabe cuál es su constelación del día que hemos nacido? ¿Has nacido en abril? Ah, tú eres Tauro. ¿Has nacido en tal fecha? Tú eres Virgo, tú eres Cáncer, ¿no? Para nuestro pueblo no era importante ese Camino del Sol, donde están los signos zodiacales de los europeos. Era más importante el río de estrellas que marca posiciones astronómicas. Por ejemplo, este es el ingreso al templo del Kalasasaya. Véanlo ahí. Ahí está la escalinata de 7 gradas para entrar. Se entra por el oeste. Aquí está el grupo de estrellas, por ejemplo, hay estas 4 estrellas, esta sería la constelación de Orión de los europeos. Para nuestro pueblo, este es el poncho, estas 4 estrellas marcan el poncho, y el cinturón de Orión o las famosas Tres Marías marcan ese puente que les digo, el Chacasiltu. Da la casualidad que estos pedrones de la puerta tienen el mismo ancho que esta constelación del poncho. Así se vería. Dibujo no me ayuda mucho, pero es un ponchillo, no es ese poncho largo, es un ponchillo hasta la cintura de colores. Ese es el Warawara Cajua. Y las 3 estrellas que marcan el puente, muy importantes, porque también son 3 que marcan los 3 niveles: mundo de abajo, Mancapacha, mundo de aquí, el del centro, Acapacha, y mundo de arriba, Alajpacha. Y esto es lo interesante. Vamos a ver si se distingue bien. Vean dónde está la flecha amarilla. No sé si distinguen bien. Resulta que el 2-3 de mayo cruzan las 3 estrellas por la puerta principal, marcando el fin de las cosechas y el momento en que la Pachamama se va a entrar a dormir en el largo invierno. Este es otro de sus, digamos, marcadores astronómicos. Muy lindo, ahí está la foto que he sacado del 2016,
El año pasado, 2019, he ido con más de 500 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Paz. Todos, es impresionante estar de noche. Esto parece foto de día, pero es por la foto, para tratar de ver las estrellas. Todo oscuro y ver cruzar las tres estrellas brillantes por el centro de la puerta es muy especial y demuestra también el conocimiento astronómico en sus construcciones. Ahí está el templo semisubterráneo. Como les he dicho, aquí está la Cruz del Sur, la Gran Chacana. Se para sobre los templos en mayo, marcando igual el fin de las cosechas, el inicio del invierno. A su lado, vean estas dos estrellitas que se ven en la foto de la izquierda. Son dos estrellas muy brillantes, Alfa y Beta Centauro, se dice en astronomía moderna, marcan los ojos de la llama, las Carguanairas y la Chacana. Ahí está la gran onda de estrellas, la Warawara Corawa, es una onda que también marcan estrellas. Hay una estrella brillante amarilla que es la que se pone al centro de esta onda. Es una onda para lanzar piedras. Perdón, un segundito. Inclusive tiene su nombre, es Kori Kala, la piedra de oro. Kori es oro, Kala es piedra. Hay toda una leyenda también sobre esta onda y los nevados del altiplano. Vean estas otras estrellas, cuatro estrellas, son cinco estrellas que marcan como una cruz de cabeza. Para los europeos es el cisne, es el largo cuello del cisne hasta esta estrella. Las dos de los costados serían las alas del cisne que está volando y la de abajo sería la cola del cisne. ¿Qué ve nuestro pueblo ahí? Una rueca, la constelación de la rueca de la vida. Otra leyenda que habla que esta rueca está hilando la vida de las personas. La estrella que está en la punta de abajo tiene inclusive su nombre. Sobre esa estrella está girando la rueca para hilar. Cajamuita, dicen ellos, la estrella que se mueve, ¿no? Y está en una parte del cielo hacia el norte. Ahí tenemos dos constelaciones. Esa es una foto del cielo desde Tiwanaku. La onda de estrellas está hacia la izquierda, hacia el norte. Al centro, sobre la Vía Láctea, está el enmarañado de estrellas que ellos dicen. Hay tantas manchas de estrellas aquí, porque sería la constelación de Sagitario, que es el centro de nuestra galaxia. Todos estos manchones de la Vía Láctea son cúmulos de estrellas. Para ellos es un enmarañado. Y aquí está el hilo que une la rueca con el enmarañado. Hay unas lindas, tres leyendas muy lindas. La rueca estilando la vida. Este enmarañado para ellos es que tu vida se ha enredado. Aquí la lana se ha enredado. Y dicen ellos, ahí están tus problemas de salud, de dinero. Inclusive dicen, ahí están tus problemas de amores. Y hay otra leyenda sobre este hilo. Tienen mucho miedo mostrar el hilo. Dicen, ¿dónde está el hilo? Por ahí arriba cruza, dice. ¿Pero por dónde? No, no, no. Si no encuentro el hilo o se me rompe el hilo, me voy a morir ese año, dicen ellos. Una creencia muy fuerte. No quieren mostrar el hilo porque tienen miedo que si no lo ven, se van a morir ese año. Todas estas constelaciones, vuelvo a decirles, tienen leyendas muy lindas. Esta del cielo de primavera, que se puede ver estos días y el próximo mes, ahí está la famosa Huipala. Son cuatro estrellas que marcan, en astronomía llamamos el cuadrado de Pegaso. Es la constelación del caballo alado de los griegos. Son cuatro estrellas muy brillantes. Para ellos marcan su Huipala Warawara. Y más abajo hay un grupo de estrellas que es su Umahalsu, agua saliendo de un pocito. Quiere Uma, es agua, Halsu saliendo. Para ellos, de aquí sale las lluvias. Esto es una constelación que se ve en octubre, noviembre. Cuando veían salir, sabían que venían las épocas de lluvias. Y para hablar un poquito de la Huipala, hay gente que no cree, dice, no, no tenían bandera. No es bandera. Le han puesto traducción como bandera, Huipala. Es un regazo cuadrado de siete colores
que yo siempre estoy en discusión con otra gente que dice, no, eso han traído los españoles, no es andino ni es antiguo. Aquí tienen la demostración que sí es andino y muy antiguo. Este querú, tengo referencias que está en el Museo Inca del Cusco. Se ve un personaje cargando su estandarte, no llamemos bandera, porque no es rectangular como las banderas, es cuadrada y de colores, de cuadraditos de colores. Al centro, vean, esta es una pintura rupestre que está en Copacabana, en dirección de salir hacia Yunguyo, que es la frontera con el Perú. Ahí está en una pared pintada estos cuadros, ajedrezado también le llamamos, que es representación de la huipala. A la derecha tenemos una chuspa, son chuspas como carteras que usan para llevar cosas, y vemos, ahí está en una chacana cuadrada, los cuatro lados de la chacana son huipalas de colores. Era muy importante para el pueblo, especialmente los líderes andinos ancestrales, sus vestimentas ajedrezadas. Esto ahí en el lado del Perú y en el lado de Bolivia. Esta serie de uncus o tocapus que les llaman, ajedrezados. Solo podían usar los líderes. Ahí tenemos un dibujo de Huamapoma de Ayala en su libro. Lo vemos al líder, no sabemos si es el principal, con un tocapu con cuadrados ajedrezados. Entonces son uncus que llamamos en aymara o tocapus. Ahí está la abertura para ponerse, para que entre el cuello, la cabeza, y así es como ellos se vestían con estos ajedrezados de donde sale la huipala. Con esto quiero demostrar que sí existía antes de la llegada de los españoles, y no como algunos arqueólogos han escrito, que eso es después, que los españoles han traído esa bandera. No. Está la huipala en el cielo, está la huipala en sus vestimentas y en una serie de otros como esta chuspa o estos vasos querus de ceremonia. Este sería el cielo de verano. Vean ahí el rectángulo del poncho, el chacasiltu, que es el puente. Al otro lado, Tauro, para nosotros es un cotusán, que es un grupo de estrellas de un brasero que está ardiendo. Las Pléyades, que es un grupo de estrellas en la astronomía, son las cotucoyas, que quiere decir las princesas de la helada. Este cielo se ve en junio, marcando el inicio, cuando viene el inicio del frío, del invierno, y donde van a aparecer las heladas. Y terminamos con esto que llamamos las constelaciones oscuras. Yo he visto en el Cusco un mural donde se habla de estas constelaciones. Son las manchas oscuras de la Vía Láctea o del río de estrellas, que tienen forma de animalitos. Por ejemplo, aquí está la llamita yacana. Voy a poner el dibujo. ¿Eh? Se ve exactamente como una llamita oscura. Su cría está en la parte de abajo. Atrás está un zorrito que le persigue. También hay una hermosa leyenda. Debajo de la Cruz del Sur, aquí está la Cruz del Sur al centro. Esta mancha es una perdiz. Hay otra mancha que es un sapito y otra mancha grande que es una serpiente. Yo cuando fui hace unos años atrás a Cusco, donde ustedes están, llaman las constelaciones incas, pero pensamos que son mucho más antiguas que incas, porque hemos encontrado hasta en pinturas rupestres talladas en las piedras. Este es un dibujo de esas constelaciones en un libro publicado para niños en el norte de Chile. No había fronteras. Todos los Andes tenían esta serie de leyendas. Fíjense en el libro para niños, estilizado la llamita. Ahí está la cría de la llama, el zorrito que los persigue para comérselos. Ahí están dos gallinitas que son pequeñas. Ahí está el sapito y la gran víbora. Es un hermoso libro, muy bien publicado en el norte de Chile, con tapas duras. Solo
pude conseguir esta foto porque el libro solamente la vi en una biblioteca en Arica, marcando que también es una constelación de nuestros pueblos ancestrales andinos. Para terminar, quiero mostrarles mi observatorio, mi complejo astronómico que tengo en Tiwanaku. Allá he creado un complejo astronómico andino. Tengo salas de exposición, como por ejemplo la de Aziva, que es sobre astronomía andina. Todo lo que les he estado comentando está ahí en paneles para explicar. Tengo salas de astronomía moderna, ahí tenemos naves espaciales. Hoy en día está toda una exposición del viaje a la Luna. Estamos celebrando 50 años que el hombre ha llegado a la Luna en las misiones Apolo. Una enorme luna gigante para los escolares y los estudiantes que visitan. Les gusta sacarse foto al lado de esta gran luna, celebrando los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Tengo un predio donde saco los telescopios en las noches para observar. Muestro las constelaciones que les he mostrado directamente en el cielo. Y tengo un pequeño planetario donde también se muestra cuestiones astronómicas. Bien, muchas gracias por su atención. Creo que hemos cumplido. Sí, estamos a buena hora. Sí. Y bueno, desearía saber si hay preguntas. Vamos a salir del PowerPoint. Vamos a apagar el PowerPoint para que yo pueda verlos a ustedes. Yo no los veía a ninguno. Estábamos atentos a la exposición brindada por usted. Agradecerle primeramente por la exposición brindada y la información que estuvo de grato para los demás oyentes. Bien, empezamos con una de las preguntas del investigador Juan Carlos Machicado Figueroa, que pregunta, ¿y las chacanas con 5 hasta 11 escalones son contadas también, por así decirlo? Son proyecciones que se hablan en otras dimensiones, pero las que más conocemos es la lunar. Ahí ven en mi detrás están los almanaques de la chacana solar que les he mostrado. Hemos producido con los años actuales justamente para difundir este calendario andino. Ahí tienen dos, uno en rojo y al otro lado en negro. Las otras proyecciones, ya entramos a otro tipo de leyendas, que hablamos de multidimensional. Las chacanas de 5 cruces, 7 cruces y demás, que se van ampliando según lo que cuentan los amautas o los yatiris, son para entrar a otras dimensiones, ¿no? Esto ya sale un poco de la ciencia. Empezaríamos a especular de la quinta dimensión, de la séptima dimensión, que se dicen que ellos sabían cruzar las dimensiones para conocer el futuro. No, eso lo he leído en varios libros de gente que más usa la parte esotérica, diremos, ¿no? No tan la formal que nosotros conocemos. Bien, doctor. Gracias por la respuesta y también mandarle un saludo cordial al investigador Juan Carlos Machicado, de parte del Club Historiando. Tenemos la pregunta de Munaitika Parwamamani. Dice, acerca del Día de los Muertos, ¿estaría relacionado con las ñatitas? ¿Relacionado con qué, perdón? Con las ñatitas. Ñatitas. Bueno, las ñatitas es para mí, yo lo he visto hace muchos años, pero es una, digamos, una parte de la cultura y de las leyendas de México. Hace 30 años aquí no se hablaba de ñatitas ni se hacía el culto a la calavera. Lo que teníamos nosotros el primero era esa ceremonia impuesta por los españoles, que es Todos Santos, que si ustedes investigan, hay una leyenda que dice que Todos Santos en España eran los que iban a las cruzadas para liberar Jerusalén y los que morían en esas cruzadas se llamaban Todos Santos. Para nosotros es el día 2. Si se han fijado en el calendario, son 2 de agosto, 2 de noviembre, 2 de febrero y 2 de mayo. Es la mitad entre un solsticio y un equinoccio. Del 21 de junio al 21 de septiembre son 3 meses. Justo a la mitad es el 2 de agosto.
se llama en astronomía los cuartos, y las cuatro son las mitades entre un solsticio y un equinoccio. Y esas ceremonias sí las hacían, yo me acuerdo haberlas visto a mis abuelos haciendo esas ceremonias del 2 de diciembre, de noviembre, por ejemplo, cuando se hacían los altares para recordar a los que se han ido, ¿no? Entonces, habían esas ceremonias antiguas de nuestros pueblos ancestrales. Y vuelvo a decir, yo hace unos 10 años atrás vi un escrito en el Cusco, que era un edicto real del virrey, que decía, estos indios locos sacan sus muertos a pasear las calles de Cusco. Desde ahora está prohibido sacar a pasear. Pero vuelvo a decir, lo de las ñatitas es importado para mí personalmente. No encuentro hace 30 años atrás que se hacía la ceremonia de las ñatitas. Aquí en Bolivia es famoso, el 5 de noviembre, es una semana después del 2 de noviembre, que en los cementerios se ponen a hacer ceremonia con las calaveras, que hay gente que las tiene en su casa, ¿no? Que cree en la buena suerte que les va a traer la ñatita, que le acompaña, que le libra de enfermedades, pero no es andino para mí. Perfecto. Tenemos la pregunta de Luis Alberto Mayorga Quintanilla. ¿El gorro con la chacana es de origen prehispánico? Perdón, ¿puedes repetirme? Claro, ¿el gorro con la chacana es de origen prehispánico? Sí, son los famosos gorros de cuatro puntas. Se han visto, y podemos volverlo a ver si quieren, son unos gorros que tienen cuatro esquinas y son así de colores. Donde he encontrado gorros muy conservados de esa época es en la zona de Chile, en Arica, hasta Antofagasta. Por ser tierra de desierto muy seca, los tejidos se han conservado muy bien. También en el sur del Perú, en los arenales donde han encontrado entierros de personas, como es también un desierto muy seco, han sacado perfectos telares. En nuestra zona de Tiwanaku no tanto, porque la humedad ha destrozado los tejidos. Tenemos muy pocos tejidos muy deshilachados, pero donde he visto esos gorros con datación radiocarbónica, que son de época de Tiwanaku, es en el norte de Chile. Eran gorros cuadrados de cuatro lados con cuatro puntas y todas tenían una serie de filigranas de representación. Por ejemplo, hasta el día de hoy en Bolivia, los ponchos que usan nuestros andinos representan de qué lugar vienen. Hay unos famosos ponchos rojos aquí, hay otros ponchos verdes, ponchos negros, ponchos cafés. El color de su vestimenta indica de qué zona vienen. Hasta el día de hoy se marca. Y esos sombreros y los ponchillos que les he mostrado, que hay también una constelación de los ponchillos, eran también de colores donde marcan el color de qué zona viene. Aquí son famosos, no sé si en el Perú hay. Los ponchos rojos son del lado del lago Titicaca, al norte. Hay los ponchos verdes que vienen del sur. Los ponchos cafés que son de la zona de Oruro. Y no necesitas tú decir, según cómo te vistes, sabes la gente de dónde estás viniendo y cuál es tu lugar de nacimiento, ¿no? En las zonas de Bolivia. Y así eran también esos gorros. Los colores te marcaban y eran básicamente solo usados por sacerdotes para las ceremonias. Era especial ponerte ese gorro cuadrado en las ceremonias que hasta hoy en día han vuelto a usarlas. Cuando hacen las ceremonias en Tiwanaku, en otros lados, los amautas y los yatiris usan esos gorros cuadrados. ¿Hay alguna pregunta más? Tenemos la pregunta de Carlos Angel González Rimachi, que pregunta si qué le parecen las crónicas de Juan Santa Cruz Pachacuti, Yanqui Salcanmaigua.
Bueno, las crónicas. Todas las crónicas de esa época son valiosas en el sentido de que han sido escritas casi cuando había todavía parte del Imperio Inca, ¿no es cierto? Llegan los españoles, se empiezan a destruir, pero los cronistas empiezan a escribir lo que veían y lo que escuchaban, ¿no es cierto? Ahora, hay ciertos temores de que hay también, por ser españoles, desfiguraban el conocimiento, ¿no? Ahí están los diferentes escritores de la época de la colonia. Guamampomo de Ayala nos deja unos dibujos muy interesantes y todos los otros cronistas también, pero entre muchos de ellos ni coinciden, ¿no? Entonces hay, yo digo, hay que algazar con pinzas esos escritos. No vaya a ser que querían justamente destruir el conocimiento, como lo encontramos en Tiwanaku, en otros lados. Empiezan a destruir las ceremonias, los calendarios. Tiwanaku está en ruinas porque los primeros en destruir han sido los españoles, buscando tesoros, buscando oro. Han destruido también Tiwanaku, ¿no? Y muchos otros lugares. Entonces hay que tener cuidado con los escritos. Normalmente hay que comparar, porque muchos de ellos son de la misma época, entonces hay que comparar qué dice uno, qué dice el otro, ¿no? Bien, gracias por las respuestas y por la información brindada. Tenemos una pregunta, por último, de Ahmed Velázquez Tito. ¿La constelación de la onda no es la de Escorpio? Exacto, Escorpión es la onda. Lamentablemente no he podido dar mucha explicación sobre las constelaciones porque ya les he dicho, es toda otra conferencia, mirar una por una las constelaciones. El par de Pumas están donde están las estrellas de Géminis, el arbolito es parte de la constelación de Aries, o sea, son las mismas estrellas de todo el mundo y en todas las antiguas culturas miraban esas estrellas brillantes. Y digo yo, ¿no? No tenían televisión, salían a mirar el cielo y empiezas a imaginarte. Todas las constelaciones son imaginativas. Mira que ella parece un escorpión, si mira su colita ahí, sus tenacitas. Ellos ven sus animales que hay en Europa. Escorpiones aquí no había mucho. Hay otros animales como el caballo alado, Pegaso. Aquí no conocían ni el caballo. Para ellos había otras cosas de sus culturas, la huipala, la rueca, donde ellos veían un cisne, nosotros vemos una rueca, ¿no es cierto? Es toda otra conferencia que se puede dar sobre, y eso he tardado casi 25 años en ir rescatando. Me iba, por ejemplo, al lago Titicaca, hace 30 años atrás, el lago no había ciudades con luces. Y cuando salían los pescadores 2, 3 de la mañana, se orientaban por las estrellas. Yo en esa época salía con ellos y me mostraban, allá están los ojos de la llama, allá está la rueca, hay que ir para aquel lado para buscar los bancos de peces, mirando el cielo. Conocían, ya he rescatado muchas constelaciones. Hace 2 años he vuelto a salir con los pescadores actuales, ya no miran las estrellas, han perdido ese conocimiento. ¿Qué miran ahora? Las luces de los pueblos. Ya todos los pueblos del lago están con luces. Hay que ir hacia Guatajata, hay que ir, no, así hay que ir, más bien hay que ir hacia la Isla del Sol, así. Ya han perdido ese conocimiento y por eso es que yo les vuelvo a decir, hay que escribir los conocimientos que encontramos. A todos los investigadores yo les recomiendo, escriban lo que encuentran. No sabemos qué día nos vamos a ir y sería una pena llevarte todo ese conocimiento. Déjenlo en libros. Este es mi tercer libro. En este libro está lo que hemos hablado ahora. Primer capítulo habla de las constelaciones andinas. Segundo capítulo habla de los almanaques o los calendarios. Tercer capítulo habla de los templos y sus orientaciones astronómicas. Con la idea de dejar a ustedes jóvenes y a ustedes investigadores para que puedan seguir rescatando ese gran conocimiento de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Bien, gracias por las respuestas, doctor. Tenemos una última pregunta que es de René Aragón Caguana. Con relación a los tres mundos, ¿tiene alguna información sobre el
Caupacha. Bueno, si no me equivoco, Caupacha es en quechua. Yo no manejo mucho el quechua, en nuestro lado es más aymara. No sé si se está hablándonos de un tiempo que en aymara decimos el, ¿cómo es? En traducción en español es el tiempo eterno, el cuarto nivel. En lo que estamos hablando, si empezamos a hablar de niveles de otra naturaleza, se dice que hay un cuarto nivel que es el tiempo eterno. Huina y Pacha decimos en aymara. No sé si estás refiriendo a lo mismo. No conozco mucho el quechua. Sabemos que en los dos idiomas está el mismo conocimiento, pero sí habría un cuarto diferente nivel que sería ya trascendiendo del mundo físico. Los tres niveles que estamos hablando son del mundo físico, el mundo de abajo, el mundo de aquí, el mundo de arriba. Pero ya si entramos a lo que estamos hablando también de otras dimensiones, entonces entraríamos también a otros niveles que están fuera del mundo físico. No sé si se refiere a eso el nombre que me ha dado. Última pregunta para ya terminar con las preguntas y darle los agradecimientos correspondientes a su persona. La pregunta de William Solís es, en sus estudios de los lugares que marcan las posesiones del sol, ¿hay alguna variación en el presente? Sí, he mostrado, por ejemplo, en Copacabana, donde está el Pachataca, si ustedes han visto, ya no está al centro el círculo que marca el solsticio de invierno. En los equinoccios igual se nota que está desplazado. Eso es por el movimiento astronómico. En miles de años se va moviendo, por eso ya no está al centro, igual que en la puerta del sol. Se va moviendo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, habría que hacer todo un estudio de relacionar cuánto se ha movido el sol para ver de qué época es, pero también las piedras se van desgastando y por lo tanto también pierdes material para definir una fecha exacta, ¿no? Entonces, yo por ejemplo les comento cuando Poznanski, ese primer arqueólogo que empezó a excavar en Tiwanaku, él hizo sus cálculos astronómicos con teodolitos que se usaban en su época, de las líneas de los templos y encuentra diferencias entre un templo y otro templo. Y él hace su cálculo astronómico por qué se ha movido el eje norte-sur de un templo a otro templo. Y eso le da una datación muy antigua. Él escribe en su época, 1930 más o menos del anterior siglo, que ese movimiento del que estamos hablando le daba una datación de 10.000 años a Tiwanaku. En esa época, cuando él habló y escribió eso, le dijeron, este es un viejo loco, ¿cómo va a haber Tiwanaku así 10.000 años? Hoy en día nos están demostrando que sí. Han encontrado chulpas en el sur del Perú y en el norte de Chile que la datación da 10.000 años. O sea, en esa época ya había gente caminando en estas zonas. Entonces no sería loco decir esos templos han sido construidos hace 10.000 años. Pero esa es una noticia no hace muchos años. Las momias del sur del Perú y del norte de Chile las han descubierto 2, 3 años atrás de 100. Y resulta que han datado que tienen 10.000 años. Entonces puede ser que los templos de Tiwanaku sean de esa antigüedad o que las posiciones se han ido moviendo porque en 10.000, 15.000 años sí se mueve el eje de la Tierra por la precesión y la nutación y es posible que nos marque un poco ya separado de la verdadera posición que tenía en esa época. Bien, doctor. Una última pregunta de Jair Quispe es si cree usted que el lago Titicaca sirvió como espejo para observar las constelaciones y si tienen evidencias de ello. Bueno, en la cultura tiwanaku y andina hablamos de los famosos espejos de agua. Se han encontrado utensilios de piedra o de cerámica con un pequeño rebaje
donde se dice que echaban agua, esperaban que se quede quieta y podían ver el cielo ahí. Se dice, varios arqueólogos y arquitectos dicen, por ejemplo, en la pirámide Acapana, arriba hay una figura como chacana, que dicen que era una piscina. Ahí echaban agua y en las noches veían como espejo, no tenían que levantar la cabeza para mirar las estrellas, sino miraban reflejado en el reflejo del agua. Así se encontraron muchas de esas piscinas. Pero no creo que el lago entero haya sido. Se debe ver, sí, seguro. Yo he estado en el lago, en el lado boliviano, muchas noches observando, y es hermoso cuando está muy quieto el lago. Tiene que estar completamente quieto y se empiezan a reflejar las estrellas. Si hay oleaje, ya no se ve. Son contadas noches en que no hay viento y se usa y se parece. Pero más ellos usaban espejos de agua. Se encontró en Copacabana, en Tiwanaku, en la zona del norte del este de Bolivia, donde está Samaipata, que es una enorme construcción desde la época antigua. Hemos encontrado los círculos que marcan que eran espejos de agua. Sí, usaban esa técnica, seguro. Gracias, doctor, por todas las respuestas brindadas. Tenemos personas interesadas en su libro que preguntan cómo se pueden adquirir sus publicaciones. Bueno, estamos viendo, cuando he hablado con la persona que me ha contactado de su grupo, ver cómo hacer para mandar. Yo he dado muchas charlas en Puno, que es mucho más cerca, y ahí sí se vende mi libro. Hay una librería de la Casa de la Cultura que está en una esquina de la plaza. Tiene su propia librería esa Casa de la Cultura, donde todos los escritores dejan sus libros, todos relacionados casi siempre al mundo andino, ¿no? Yo, las veces que he sido invitado a dar charlas en Puno, llevo 10, 15 libros y dejo en esa librería. No sé si en este momento tendrán todavía, miren, con lo de la pandemia, del virus. No voy desde el año pasado allá. No sé si le quedarán ejemplares a la señora, que es la que me recibe y ella vende en Puno. La forma también, si coordinamos con ustedes, puede ser, si ven que hay buen interés, mandar unos 10 libros, tal vez por alguna de esos buses que va desde Desaguadero, Puno, Cusco y hasta Lima, ¿no? Yo he hecho ese viaje por buses, van desde Desaguadero, que vienen inclusive desde Tacna, ¿no? Entonces, tal vez se puede hacer un paquete para uno de ustedes para que pueda llegarles un grupo de libros, ¿no? Pero si no, si alguien conoce o tiene posibilidades de llegar a Puno, ahí puede ir a esa librería. Espero que todavía tengan libros. En cuanto se restituyan movimiento entre nuestros países, voy a volver a ir y llevar libros nuevamente allá, y tal vez ahí se puede aprovechar de dejar para mandar hasta Cusco una cantidad de libros, ¿no? Eso tendríamos que organizar con ustedes, ver cuánta gente quiere, hacer los pagos para el envío y todo eso, ¿no? Perfecto, investigador. Entonces, creo que habiendo concluido con todas las preguntas de todos los oyentes, no solo de la ciudad del Cusco, sino también personas de Bolivia, tanto de Ecuador, Chile y demás personas que han estado presentes en esta conferencia, en nombre del Club Historiando se le da las gracias correspondientes por habernos brindado la información necesaria y también darnos la opción o que se vea la opción de poder adquirir sus libros para que ellos tengan más conocimiento y vean que realmente están plasmados sus conocimientos en los libros. Bien, también a todos los oyentes que estamos en la transmisión, que quiero informarles que el día 3 de octubre tenemos la ponencia de la historiadora Miriam Alicia Salas Olivari, que nos hablará acerca de las parejas míticas en... y bueno, eso sería todo por ahora. Franklin, por favor, te cedo la palabra.
Bien, ante todo, agradecerle al expositor, el investigador que está años dedicado al tema de la astronomía inca, y así también anunciar de astrónomo Manuel de la Torre, tal vez poder contar con una participación de su persona con el tema de las constelaciones. Claro que es un poco muy distinto de lo que tal vez en la zona de Tiahuanaco o en lugar, por ejemplo, que nosotros somos de Cusco, hay profesionales que se dedican a estudiar la astronomía, pero algunas palabras que tal vez no estamos comprendiendo mucho y tal vez a través de su libro, una lectura, yo creo que podemos captar estas propuestas que usted llega a indicar. Y por esta parte, pues, felicitarle por su participación en el Club de Investigadores Historiando y también agradecer la institución Agotur Cusco, que es una asociación de guías de turismo acá en Cusco. Y como siempre le hemos hablado, doctor, doctor Manuel, decirle, pues, cuando esté en Cusco, cuente con nuestro apoyo a través de Agotur Cusco. Muchísimas gracias, astrónomo Manuel. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Saben que en la arqueología hay muchas teorías, es tal vez una de las ciencias más especulativas que existe, porque no hay más datos, ¿no? Vemos una piedra hallada en un lugar y cada uno desde su mirada dice esto servía para esto, marcaba el otro. Así se construye la arqueología, ¿no es cierto? Entonces, esta es una propuesta mía desde la parte astronómica. Tengo más de 25 años investigando este tema de la arqueoastronomía. He encontrado cosas muy interesantes como esas fotos que les he mostrado de cuando cruzan las estrellas por un lado, cuando la chacana se para sobre los templos y muchas otras cosas más, porque vuelvo y tengo ese complejo astronómico en Tiwanaku. Yo prácticamente vivo allá. Y tengo la posibilidad ahora de poder entrar a cualquier momento para ver alguna observación que yo quisiera con estrellas, posiciones. Ya tengo el permiso para poder seguir investigando en el lugar, en el sitio. Igual cuando doy charlas aquí en Bolivia, invito a las personas que visiten Tiwanaku y les invito a todos ustedes algún momento que puedan pasar por Bolivia, ir al observatorio, ir a Tiwanaku, allá se contactan conmigo, yo les mostraría todo lo que estoy hablando, se les muestra en el lugar, ¿no? Eso es lo importante, no es solo pura teoría, dice que las estrellas pasan, que marcan, no, se puede estar ahí y se puede ver, ¿no? Entonces, hago esa también invitación de que si alguien viene por La Paz o por la zona de Tiwanaku, pues se contacte conmigo para que poder ver todo esto y queda como, digamos, como promesa ver la forma de cómo mandar el libro hasta Cusco. Espero que al año se pueda hacer más fácil que este año. Yo tenía intención de este año ir a Cusco, quiero hacer algunas medidas, pero lamentablemente con esta pandemia no podemos movernos todavía. Tal vez al año va a ser más fácil y si voy por allá seguro que los voy a llamar para contactarme con ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Como decimos todos, tenemos que cuidarnos por el tema del virus. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, gracias a usted. Gracias, hasta luego, adiós. Solamente para recalcar, amigos del Club Historiador, que a las personas que están interesadas en el libro pueden comunicarse con el Club Historiador por interno, hacemos un listado y de repente podemos hacer un paquete de personas para que puedan hacer la compra en conjunto. Muy bien. Muchas gracias a todos los amigos de Historiando y nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Adiós.